Bos días. Hai un ano pechábamos a Semana Galega de Filosofía na que reflexionábamos a carón do concepto de contrahexemonía, subliñando do contexto actual a crise medioambiental, as novas escravitudes e precariedades laborais, o desmantelamento da educación e a incertidumbre e perplexidade ante o futuro constatado o triunfo do neoliberalismo. Este mesmo contexto é o que evidentemente encadrará a nosa aproximación á arte esta semana que os inauguramos. Achegarémonos á experiencia estética, á produción artística e á obra de arte, entre outras cousas como xeitos de aprender e comprender o noso mundo. Para iniciar esta andaina de 5 días, temos a gran sorte de contar co profesor Francisco Jarauta. Ele é catedrático de Filosofía da Universidade de Murcia. Os seus estudios teñense centrado e céntranse na historia da filosofía, na historia e na crítica da arte, da teoría da arte, perdón, na estética. E como podes ver recollido no dossier que entregamos, ten un amplo currículum e ten publicado numerosos ensaios e impartido clases en universidades europeas e americanas. Pola súa docencia, aínda actualmente, vive entre Berlín, París, Viena e Murcia. É un inmenso honor que aceptara a nosa invitación, a invitación da Aula Castelao, para inaugurar esta semana. Pois é un dos grandes filósofos do momento actual e confesamos tamén a nosa admiración como intelectual comprometido. Seguro será un prazer para nos escoitalo, pois é tamén e sobre todo un gran sabio que é quen de deleitar ca súa palabra e dibuxar ca voz un cadro do mundo actual que nos faga sentir, pensar, cuestionarnos, comprometernos. E sen máis, moitas grazas, profesor Jarauta, ten a palabra. Buenos días. Qué poco inteligente, era todo tan fácil. Buenos días y en primer lugar mi agradecimiento por vuestra presencia esta mañana, por vuestra invitación a los amigos que coordinan la Semana de Galega de Filosofía. Es una oportunidad que, cargada de afecto y que me retrotrae a muchos encuentros con viejos amigos que en la Escuela de Bellas Artes aquí, en Santiago, en otras ocasiones me unen a Galicia. Existe eso que se llama Goethe, la llamaba así, una geografía sentimental. Incluye aquellos lugares en los que hemos sido felices o en los que aquella tarde o aquella noche intensa, aquella tarde de lluvia o aquella noche de despedidas, se han ido albergando en nuestro récord sentimental, iluminando los pasos que seguimos caminando. Admiro vuestro entusiasmo, vuestra fidelidad, vuestra generosidad en este esfuerzo por construir esta semana que reúne a tantos amigos, tantas voces. Solo por comenzar, ayer, después de muchos años, no sé, me encontraba con Francesc Torres, al que tanto admiro y que compartirá con nosotros hoy, esta tarde, su intervención.
Personalmente amo los lugares en los que las ideas y la amistad se dan la mano. Es cuestión de una perspectiva que nace con la edad. Ya soy un senior. Mi vecino en la Humboldt, profesor Berman, tiene 96 años y es de mal gusto preguntarle a uno, ¿y usted cuándo se jubila? Allí nadie se hace esas preguntas. Y además soy consciente de que la eternidad es muy larga y merece la pena vivir esta vida con intensidad en todos sus sentidos. Y me gusta compartir también, de ahí mi felicitación a vosotros los coordinadores, Alexander, que contactó conmigo en una carta primera y que me generó tanta ilusión, Eva, Paula, etcétera. Porque hoy quizás el trabajo intelectual no es exactamente el trabajo de outsiders que caminan por el mundo con voz propia. Es crear espacios de reflexión, es crear communities, esas new communities de las que habla Richard Sennett en uno de sus últimos libros, donde el reconocimiento compartes una voz interior que navega a tu misma velocidad y va buscando porque vive de la misma situación, del mismo síntoma. Y es ahí donde la verdadera fraternidad aparece como el espacio humano más avanzado de lo que hoy podemos imaginar. De nuevo, así como la fraternité desapareció del ideario de la revolución, por suerte, fueron los anarquistas del 19 los que la retomaron para su bandera de Icaria, allí quedó la fraternité salvada. Un gran amigo que ya fallecido, catalán, Antoni Domènech, escribirá aquel libro, ¿qué pasó con la fraternité? Nosotros somos los que podemos responder a esa pregunta. Y construir esa fraternité es por encima de cualquier abstracción humana, como esas relaciones que aparecen a lo largo del triunfo de la metrópoli. Hablábamos ayer de nuestra llegada a Chicago y ver justamente cómo esa metrópoli desbarataba hasta los pequeños campamentos. Me hizo Francesc la anotación. Yo creía que lo que estaba anotado al pie del zócalo del edificio de Sullivan en la Michigan Avenue era precisamente los Apache, pero él me dijo, serán los iroqueses o alguien. Pero quiero enterarme porque no quiero cometer más ese error. Estamos justamente, hace muy poco, allí en Lugano, en Mendrisio, se hacía una gran exposición los años 20 y se ponían dos modelos, que uno triunfará y el otro se remansará sobre el tiempo. Uno eran los alzados a punta de carbón que hacía sobre una cartolina de la Friedrichstrasse en Berlín, Mies van der Rohe, y el otro es cuando en la ciudad de Dresde un artesano dirá aquello de Das Land in der Mitte, la tierra en el centro, y hay que salvar, hablaré un sonatorio de la utopía de la pequeña ciudad. Esa construcción de lo humano. Nosotros somos definitivamente esos híbridos que trabajamos entre el escenario de la gran ciudad y de la pequeña ciudad. Terminaremos retirándonos como el Wittgenstein noruego a una pequeña chocita de madera cuando ya nuestra revolución personal haya llegado a buen puerto
y es reducir a mínimos nuestras necesidades. Ese gran tema de Freud, el malestar en la cultura, somos la civilización con un sistema de necesidades más sofisticado y absurdo, y trabajamos toda la vida para dar satisfaction, acordaros de los Rollins, satisfaction a nuestro perverso sistema de necesidades. Sea cual sea el sistema de sublimación que practicamos, enfin, no funciona. Estamos ahí atrapados y la radicalidad consistirá en reducir nuestro sistema de necesidades. La primera semana de julio estoy coordinando precisamente ese seminario durante todo el año. Nos reuniremos en el seminario del Max Planck Institut en Wien, en Viena, para tratar solamente este texto. Visto el programa, me he permitido reorientar un poco mis notas también y espero que sea una especie de mapa de cuestiones. Todos los años comparto, ya se llama casi, iba a decir famoso, pero me parecería ridículo, es seminario del Birkbeck College en la London University, hoy considerada el Birkbeck College como una de las instituciones más singulares y más abiertas al mundo, a los problemas del mundo actual. Al entrar en el hall del Birkbeck College, una inscripción como motto de la institución dice Thinking Through Mapping, pensar con mapas, a través de mapas. Y el primer trabajo es construir esos mapas. Cuando tengamos ya los mapas, los holandeses nos enseñaron esa cartografía maravillosa, los que silenciosos ocupan los interiores holandeses de los cuadros de Vermeer, allí está aquel geógrafo de Frankfurt, aquel astrónomo del Louvre, están todos dibujando y hasta aquella mujer, ese momento milagroso de Vermeer, cuando está leyendo una carta, se supone, toda carta es a la límite una carta de amor, decía Proust, y venía de ultramar. Y mientras está, se aceleraron, se precipitaron los correos, los barcos. Y mientras está leyendo la carta, entra la Met y le trae otra carta. Es imposible. Su cajita con chapada en ámbares, ya no caben más cartas. Cuando se acumulan las cartas, se produce otro tipo de historia. Entonces aparece, ¿qué pasó? No, no hay ni fuerza para preguntar. ¿Qué mapas vamos a construir? Entiendan. Entended estas breves palabras como una pequeña cartografía. La primera cuestión, no sé si es un gran regalo o es un gran infortunio, pero nos ha tocado vivir la época más acelerada de la historia humana. No ha habido nunca. Subrayo, nunca. Una historia que fuera todo tan vita, tan rápido. Y nosotros estamos en el turbillón, de ese mundo, de esa situación, sin control. Hay una. Anthropos, metron, panton, se finí. El hombre no es la medida de nada. Ese sueño antropológico que Leonardo quiso reinventar con su gran
dibujo de medidas, le dice, díalo, a mi amigo Amando, díalo, publiqué un pequeño fragmento en Microfisuras, le dice Leonardo a Donato, el que más tarde hará ese maravilloso proyecto de la Academia de Roma, Donato, tutto quello che potrai misurare lo conoscerai, todo lo que puedas medir lo conocerás. Si él hubiera sido Wittgensteiniano, Donato, pero no lo era, ni avant la lettre, dijo, y lo que no pueda medir, ¿lo conoceré? No, eso no lo conocerás. Por eso, yo que soy muy fetichista, he llegado a tener en la mano, en una exposición en Venecia sobre el Renacimiento, el compasso da dividere de Donato. Lo que midas, lo conocerás. Ahora no tenemos ni instrumentos de medida. Mi amigo Paul Virgilio dijo que la revolución más importante de nuestro tiempo ha sido domiciliar la velocidad. Todo debe pasar vita. Todo pasa vita. Y entonces personas que estábamos acostumbrados a vivir en un mundo de relaciones seguras, muy confortable, por cierto, se altera todo nuestro orden simbólico. Ni siquiera los nombres corresponden a las cosas. Acordaros el gran prefacio de Foucault para su Le Mot et les choses. He tenido la suerte de doctorarme en filosofía después de haber hecho mi doctorado con Argan en Historia del Arte sobre Poussin, haber hecho con Blumenberg. El año 68 aparecen dos libros extraordinarios, Le Mot et les choses de Foucault y De Legitimité de Genoisait de Blumenberg. La legitimidad de la época moderna junto a las palabras y las cosas de Foucault. Todo cambiaba y la relación de los nombres con las cosas se acabaron. Es muy impactante ese momento en que Shakespeare, en Romeo and Juliet, aparece en el proscenio, mira al público, como yo os podría mirar, pero me ha dicho que no, digamos, os meo, y pronuncia aquella frase terrible, What is a name? La gente dice, my God, what is a name? ¿Qué es un nombre? Un nominalista escondido de origen baconiano alimenta las dudas de Shakespeare y en Romeo and Juliet dice, what is a name? La gente queda confundida. No hay correlación, vendrá Wittgenstein, también lector de Shakespeare, y escribirá aquello de que la verdad solo hay que buscarla al interior de la proposición misma, no en la correlación entre lenguaje y mundo. Eso es otra cuestión. Eso es otro mundo, por decirlo así. ¿Qué efecto se deriva de esta situación marcada por la vitesse? ¿Qué se deriva de ahí? El mundo pasa por delante de nuestra mirada y nosotros, como decía Bauman, es como si estuviéramos en el andén de la época y pasasen los trenes de alta velocidad y cada uno se va, pasa, y nosotros seguimos. Ha surgido ese gran tema de la necesidad de la adaptación. Una persona como yo, de mi edad,
tengo que hacer casi un 70% de mi trabajo dedicado a la adaptación. Una barbaridad, yo no quiero adaptarme más. No quiero adaptarme más. 70% de mi tiempo, adaptarme yo cuando ya siento que mi libido ha bajado, evidentemente. No es una confesión personal. Digamos, uno se siente un poco a la límite de lo que pasa delante de uno o de otro, pero venga a adaptarse. Termina siendo una fatalidad. Y entonces tenemos dos opciones. Continúo con los mapas. Una opción sería a la Durero. Qué hermosa esa melancolía 2 de Dürer. El ángel, mujer, pensativo, diciendo, ¿y si regresara? Aquella pequeña arquitectura que se visualiza al fondo, ¿no sería confortable volver al medioevo? Y entre el sueño y la tentación se eleva esa pieza maravillosa, la escultura más bella del tiempo moderno, que sería la pieza poliédrica, geométrica, que sitúa Dürer entre el sueño y la tentación. Volver. No hay escultura más importante, no hay escultura más importante en el mundo. La geometría que obstaculiza el regreso. Primero, segundo, tercero, esclavo de Michelangelo. Va bene, no. Como la geometría de Dürer, ninguno, por sentimentales que seamos. Ninguno. No hay regreso. Y si no hay regreso, ¿qué hay? Es seguir pensando el futuro. Pero sobre el futuro no hay mapa, sobre el futuro no hay ni saber. Y generamos todos una reacción típica que nos unifica cultural, antropológicamente, frente a ese futuro sin nombre. Próximo año es el centenario de Kafka. Kafka inaugura un concepto importante que se llama namenlose, sin nombre. Hay cosas que no tienen nombre. Namenlose, concepto de Kafka, muy importante. El futuro es uno de los... Hasta Newton lo tenía tan seguro que consigue a través de la Royal Academy que Westminster prohíba, por ejemplo, los horóscopos. Le ponían muy nervioso a Newton los horóscopos, porque introducían una perspectiva subjetiva de crítica a las grandes leyes de la gravedad. Básica. ¿Qué horóscopo? No podemos. Ya los romanos tenían sus augures y obviamente los antiguos eran como nosotros, pero de otra forma, los que practicaban una religión del tiempo que se llama anxiety. Anxiety. Somos ansiosos, terriblemente ansiosos. ¿Qué pasará mañana? ¿La podré ver? ¿Lloverá? ¿Qué pasará mañana? Y así digo pasado mañana, la cosa es casi de enfermedad. Y si extrapolo, y siempre hay algún bizarro que dice, ¿no? Y a Nietzsche tuvo esa gentileza de decir, considerarme como vuestro médico de cabecera, he venido a curaros de la pesadilla de la eternidad. No. Viví del tempus templum. Nuestra casa es el tiempo.
tempus, templo. Esto produce una ética de la pertenencia a la tierra. Das Land in der Mitte, la tierra en el centro. Todos nuestros conceptos, decía Bruno Latour, deben interpretarse desde esta entropía, que la tierra es el trascendental por excelencia. Somos tierra y nuestro destino, el reino mineral. Nos da una tranquilidad, esto es maravillosa. Porque claro, tantas responsabilidades para luego... Enfin, ¿me puedes abrir esto que tengo el dedo roto? Gracias. Esta anxiety se ha generalizado de una forma maravillosa. Todos pertenecemos a la época de acuerdo a nuestro grado de ansiedad. Freud introduce una teoría general espléndida sobre las patologías básicas. Viene a decir, no es que lo dijera con la voz de aquel bolero, quien te ha dicho que la vida es fácil, que cantaban los tríos de los años 60, sino que estás en un momento en el que dice la vida es por definición compleja y difícil y uno en cambio tiene que adaptarse, tiene que vivir versus esa dificultad. En la tipología freudiana esto fue gran, generó mucha confusión semántica, vosotras erais histéricas, nosotros neuróticos. Ahora quizás las histéricas somos nosotros, si seguimos la argumentación que las tipologías contemporáneas y vosotras sois neuróticas. Pero aquel que dice, qué bien, he conseguido construir una buena neurosis, porque es mi derecho ético y mi respuesta a las dificultades de sobrevivencia. Administrar la patología, estas patologías básicas, es muy interesante. Hay que instalarse en la patología. No hay que decir, no, yo soy normal. Yo no, esto que estás diciendo me está confundiendo muchísimo. ¿De qué normalidad hablas? Este mapa conlleva precisamente una transformación de todos los órdenes de nuestro mundo. Económicos, sociológicos, políticos y culturales. Todos han cambiado. En los años 70 se comenzó a hablar con pasión, aparecen los primeros informes sobre el año 2000. En torno hasta que aparece... En el 81, en el 71, el The Limits to Growth del Club de Roma. Todos comienzan a decir, atención, es la primera vez que las instituciones internacionales crean sus grupos de recherche cuyo objeto es informar sobre el futuro. Cuando llega el 2000, todo, la realidad ha superado a la ficción, siete pueblos. ¿Saben que en los 70 no existía el término computer? Que sobre el computer, que era un proyecto de la IBM, sobre él había un sello que decía Top Secret y tenía destino militar. Yo cuando me subo a Berlín, las dos horas de vuelo, lo primero que busco es ver la cara que pone la gente al llegar a Berlín apenas dos horas, todos sacan, ponen su pin, ya lo han puesto antes, a Hurtadillas, y todos están esperando un mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo has hecho el viaje? La noche fue maravillosa, todo eso así... Y de pronto sí aparece, ponen caras de susto, a ver qué. Dice, soy tu servidor, welcome to Berlín. Maldita sea.
Y otro segundo, está disponible tu servicio. ¡Qué caos! Toda la instrumentalización ha acelerado nuestro sistema. Ha cambiado el mundo. Es no solamente un déficit de lo político, que esto pasa por considerarlo casi anecdóticamente, sino que ha cambiado algo fundamental, si hablamos en términos aristotélicos. ¿Quién administra el mundo? ¿Lo administra un consejo de administración? Representadas todas las grandes corporations. ¿Quién de ustedes ha elegido a estos representantes de las grandes corporations? Los sociólogos políticos, yo soy lector de The Nation, un semanario político de New York, lo dirige Richard Falk. Ellos han domiciliado el término tecnofascismo. Sobre la crisis de la democracia se puede hablar tanto. Modi, el presidente de la India, decía ayer, nosotros no hablamos de política. ¿Por qué? Porque su lógica es la del new pragmatism. Las cosas se legitiman after the facts, después de los hechos. Esta es la legitimación actual y nadie puede discutir la legitimidad de lo político cuando asistimos a un mundo de una complejidad impresionante y con unas instituciones internacionales o globales que son totalmente incapaces para su governance. No hay correspondencia. De ahí que el mundo sea un mundo a la deriva, pero con elementos muy activos a la hora de su configuración. En este momento podéis consultar 6 grandes informes de las grandes corporaciones sobre cómo será el mundo en 2050, en 2070 y en el 2100. Hay 3 provisiones de informes. En lo que todos coinciden es que el factor más importante de todos ellos será communication, communication and communication. Todo será comunicación. Esto que llamamos hoy con una cierta, llamaremos, intolerancia a las fake news, todo será fake news. Ya no habrá ninguna correspondencia entre la realidad y el lenguaje. Y el lenguaje será la gran máquina que sustituirá al mundo. Esto no exagero. Me quedo corto porque el énfasis debería de ponerlo, si estuviera aquí Manuel Castells, mi amigo, y su gran libro Communication and Power, sería poner esto en tintas rojas. Yo le doy un tratamiento educado, porque detrás de eso aparece una nueva forma de poder y de dominio. No solo poder, sino de dominio. Eso que la filosofía se propone como trabajo. Sí, trabajo. Yo tengo esa ética del trabajo, que es construir ese espacio de la reflexión. Será cada vez más difícil, más difícil. Y los lugares de resistencia serán nuevos. Hoy la forma de la resistencia ya no pasa por las trincheras, ni pasa tampoco por las marsellesas de turno. Pasan por ese trabajo de las pequeñas comunidades, donde se comparte
la búsqueda, se comparte la ansiedad, se comparte el don. Amo esos antropólogos como Marcel Mauss, en los que se habla del partage, del compartir, del don. Es una maravillosa historia que aparece. Evidentemente, todo esto nos ha expuesto a un periodo que son los mapas de la mundialización, se está hablando del final de la mundialización, en el que los sujetos vuelven a resituarse en territorios fragmentados. Nation and Narration, el gran libro de Homi Bhabha, en la Universidad de Chicago, que ahora está en la London School. Nation and Narration, la narración de una nación. Castelao está presidiendo esta sala. Esos relatos, esa mirada, esa nación y narración, esa historia, memoria y lo otro. Estamos en un momento muy delicado en cuanto a dónde ponemos los pies para decir, me voy a quedar un ratito aquí, en este rincón parnasiano de la vida. Cuando la vida nos regala un ratito así, Proust lo decía siempre, no hay que programar la felicidad. Pero tampoco era rimbaudiano. Rimbaud decía, es suficiente un instante de felicidad para... ¿Para qué? Para incendiar el bosque de la vida. Creo que se necesita alguno más mejor. Pero Rimbaud decía que basta un instante de felicidad. Hoy nos abrimos a situaciones francamente nuevas, sobre las cuales no podemos hacer previsiones. Hay factores que tienen muchísima importancia. Siempre nos hemos olvidado de un factor que se consideró para la historia, la historiografía, secundario. Y ese fue el factor demográfico. Hoy ha dejado de serlo. Podíais invitar a Lebrun, el mayor de los demógrafos europeos. Hervé Lebrun. En 1900, el planeta tenía 1.300 millones de habitantes, más o menos lo que hoy tiene China o la India. La India ya ha superado a China. En el siglo XX han ocurrido hechos terribles, terribles. Ha habido una gran guerra, hubo otra. Ha habido Auschwitz y Gulags, ha habido Hiroshimas, ha habido exterminios, ha habido genocidios, ha habido pandemias, sigue habiendo guerras. Pero si tomáramos, como decía Herder, si mirásemos estos hechos desde el punto de vista de la historia humana, estos no serían, a pesar de todo, y no soy frívolo, los hechos más importantes del siglo XX. Uno a uno os lo he nombrado. Sino que el más importante del siglo XX es que la población en un siglo ha crecido 3.4. Éramos 1.300. Hemos superado los 8.000 millones. Os doy solo un dato que os puede hacer saltar de la silla. En el 2000, Nigeria tendrá más población que Europa. Nigeria. Nigeria llegará a los 500 millones y Europa bajará a los 450, envejecida. Son hechos cumplidos, digamos, no son extrapolaciones virtuales, no, las cosas son así.
El mapa tendrá una configuración poliédrica muy curiosa de superposiciones. Los 220 millones de Egiptos se multiplicarán a los 350. ¡Egipto! Ese ruido que decía la Akhmatova, Shumbremeni, el ruido del tiempo, así como si los viejos camilleros ponéis el oído sobre la arena del desierto, escucháis lejanos unos pasos que van avanzando. Shumbremeni. ¿Qué hacemos nosotros ante este tipo de... sepa, son lo que podemos llamar inexorablemente ocurrirá. No hablo, no he entrado, pero entraré a todo lo que tiene que ver con las transformaciones que se citan como climáticas, sostenibilidades, y esos análisis cada vez más importantes de ver que el modelo de civilización al que pertenecemos tiene algo de ilegítimo, esa usurpación de los recursos de la Tierra para poder multiplicar los sistemas que podemos llamar comerciales del capitalismo. Capitalismus, Weber, escrito sobre esto, ya dijo que había que escribirlo siempre con K mayúscula. No es, decía Max Weber, corrigiendo a Marx, no es un modo de producción, es un tipo nuevo de civilización. Capitalismus als Zivilisation, capitalismo como civilización. Posiblemente esa legitimidad ya está problematizada, pero sus derivas no están todavía pensadas. Pero tendremos ocasión de hablar de esto. Será un momento en el que progresivamente iremos viendo la difícil governance. En este momento pongo solo dos ejemplos. La Secretaría General de Naciones Unidas, ONU, nació después de la Segunda Guerra precisamente para arbitrar las condiciones de la paz, para garantizar eso que Kant había pensado como el bienestar, o si queréis, como la libertad, como final de viaje. Hoy es apenas testimonial. Guterres, Antonio, una persona probada, extraordinariamente generoso, educadísimo, pero sabe que sobre los objetivos principales, Naciones Unidas ya no tiene nada que hacer, decir bonjour, madame, bonjour, Mr. Putin, how are you? Siempre de vacío. Estamos en las puertas de una guerra con una polarización terrible. Los grandes perdedores de esta guerra, que son, por ejemplo, los alemanes, habían hecho inversiones colosales en Rusia. Las han perdido todas. La señora Merkel mantuvo esa fidelidad a la Ostpolitik que había planteado Schröder. Las grandes, todas caput, se fine. Los periódicos alemanes todos los días ponen la palabra ¿qué pasará después de la guerra? Quieren imaginar el momento nach dem Krieg, después de la guerra. Y el después de la guerra no llega. Hay un déficit político en todas las dimensiones, en todas las dimensiones. Y la
la gestión, el management del mundo está en manos de esos consejos de administración que no corresponden a nuestra competencia, ni necesitan la democracia para funcionar. No es que planteemos los problemas de la democracia en términos de sus déficits ejemplares, si son o son ejemplares las democracias. No, es que no son necesarias. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Es la cuestión que día a día la pragmática de los países como China, India ahora, ejecutan. No son, nosotros somos... Digamos que no pertenecemos a esa constelación política. ¿Y si buscáramos una transición hacia otro mundo, políticamente hablando, complicado? Parece que nos obliga a esperar. Hay que esperar. Pero hay un mientras tanto... Marx escribe unas páginas muy hermosas sobre el mientras tanto. Podemos sentarnos y hablaremos de cómo es el mañana. Ayer lo comentábamos hablando la conversación con los amigos y con Francesc, que ese año 57, famoso año 1857, cuando todos los miércoles, el primer miércoles de cada mes, en el pub de la Victoria Station, se reunían Dickens, Charles Dickens. Estoy leyendo The Great Promise ahora, estos días. Cómo me encanta Dickens. Hago una pausa para... Estaba tentado de volver a leer Tolstoy. Recuerdo los tres meses de mi viaje en tren... el año 69, Helsinki, Leningrad, Moscú, Minsk, y la Navidad sentado en las escaleras de Odessa con un amigo mexicano y en la mochila solo la guide bleue francesa, no había otras guías en aquel momento, y Guerra y Paz de Tolstoy. Maravilloso viaje. Sabíamos a sopa de col y a sopa de patatas en la Braski rusa. Desde entonces, todas las los diciembres leo Tolstoy. He ido mucho a Moscú y siempre me gustaba. Fui a la casa de Tolstoy a muchas tardes, identifiqué sus 18 pares de botas. Y dije, esta yo la podría a lo mejor robar. Este me gusta, este par de botas me gusta. Nunca he tenido botas. Yo soy muy pobre, nunca he querido tener dos cosas que no eran necesarias. Pero aquellas de Tolstoy, digo, hombre, es que yo quedaría bien con las botas de Tolstoy. Y un día fui y digo, bueno, creo que es la tarde. Al final, sobre las 6, las 7, cuando cada uno estaba en el vestidor de Tolstoy, y eran muy bonitas. Me las hubiera traído puestas aquí si hubiera consumado el hurto, pero es que soy un tímido de la porra, no. Hay que tener valor en esas circunstancias. Imagino, por ejemplo, a Francesco con las botas de Tolstoy. ¿Qué te voy a contar? Al final no. Tuve miedo, digo, vete a saber si me dicen, monsieur, ¿a dónde va usted? Dickens y Marx en el pub de la Victoria Station, todos los miércoles, ¿de qué hablan? ¿De qué van a hablar? Hablan de las sociedades del futuro. Londres transformada, ha tenido lugar ya la Expo Universal, se ha construido el Crystal Palace del príncipe Edward, se ha hecho todo, delante el Westminster Gótica, decreto
de Westminster. Toda la arquitectura era gótica. Ruskin se frotaba las manos, era feliz, era el inspirador de esta idea. Cuando escribe Piedras de Venecia, que he editado, quiere escribir solo un capítulo que es sobre el gótico. El resto, ¿qué más da? Y además dice de una forma terrible, la historia de Venecia es la historia de una gran traición. Nunca debiera haber dejado de ser bizantina y gótica para caer en brazos de ese paganismo de Palacio. ¡Qué error! Así habla un señor en 1850, cuando ha escapado de Londres para no asistir en el Crystal Palace a la Exposición Universal. ¡Qué horror! ¿De qué habla Dickens con Marx, que acaba de escribir la introducción a la crítica de la economía política, del futuro, de las sociedades del futuro? Si nosotros formamos esas pequeñas comunidades, quieras que no, también hablaremos de ese futuro. Un día Dickens, educadísimo, le dice: amigo Marx, ¿me permitiría invitar a un amigo a nuestras conversaciones? Dice: of course. Dice: por supuesto, invítelo. ¿De quién se trata? Dice: se llama como nosotros. Oh, ¿como nosotros? Es Charles Darwin. Acaba de leer su memoir sobre el origen de las especies en la Royal Academy. Que venga Darwin. ¿Y de qué hablaría Darwin, Dickens y Marx? Del futuro. Y quizás el futuro ya no lo sean ellos, pero ese pequeño que salta, saluda a través de los cristales esmirilados de las ventanas del pub, que se llama Oliver Twist, ese sí que pertenece al futuro. Ese sí que está saludando al futuro. Y aparece toda esa reflexión maravillosa, maravillosa que hay sobre ese futuro. La historia se irá, de alguna forma, cubriendo de pesimismo. El seminario que estoy haciendo en la Humboldt es justamente la historia de la figura del burgués en la gran novela alemana, desde Fontane a los Buddenbrook, de 1901. Y es como el burgués alemán, que tiene como libro de chevet, como libro de cabecera, el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, va llenándose de pesimismo. ¿Cómo se domicilia el pesimismo en la conciencia del burgués alemán? Una historia extraordinaria. Todos leen. Todo el mundo leyó a Schopenhauer. Nietzsche escribe aquella famosa intempestiva: Schopenhauer, educador del siglo XIX. Hasta Wittgenstein tenía como libro de cabecera Schopenhauer. ¿Por qué ese pesimismo? Es como si naciera en la conciencia de la burguesía una intuición sobre que el viaje nos lleva al naufragio. Nos lleva al naufragio. Solo habría dos opciones. Dos opciones. O llegar al naufragio o descubrir una forma de resistir. Hay un momento maravilloso, allí en los primeros 40, el admirado Robert Musil se ha ido a vivir cerquita de Ginebra, se va con su mujer, se va a Ginebra, y siempre hay un cotilla en el horizonte, un informante, y observa
que un día va la señora Musil a un anticuario y reconoce lo que lleva en sus manos como regalo de bodas. En la burguesía centroeuropea siempre se hacía ese juego de cubiertos de 18 servicios en plata que se producían muy cerquita de Dijon, eran todos de marca francesa. Iba a hipotecar su cubertería. Corre la voz, le llega Thomas Mann, que era presidente de la Sociedad de Escritores Alemanes, y Mann, así que nunca había tenido relaciones con Musil, le escribe una carta con el membrete Vorsitzender, presidente de la Sociedad de Escritores Alemanes, y ve, le llega a las manos de Musil cierta confusión. Sir Herter Herr Musil, admirado señor Musil, he sabido, no dirá las fuentes, sobre las condiciones de su existencia, de su precariedad. No, pero jamás se permitiría poner precariedad. Y no a título personal, sino como Vorsitzender, como presidente de la Sociedad de Escritores, le hago llegar este cheque. La perplejidad sube en tonos, dice, ¿cómo es posible que? Y él escribe, le agradezco, pero no puedo aceptar. Atentamente. Pero llega un momento en que dice, hombre, es una oportunidad esta para decir algo que siempre he pensado. Y le dice, mire, me va a permitir, pero se lo digo con toda cortesía y en base a nuestro reconocimiento mutuo. Siempre que pienso en usted, el 24 es el centenario de la montaña, siempre he tenido la intuición de verle con unos prismáticos en los ojos, viendo lo que podríamos llamar el naufragio de Occidente. Y se dibujaba en sus labios una sonrisa que no quiero interpretar. Imagínate. Dice, yo no soy, no tengo prismáticos. Y si nos pusiéramos, él era ingeniero, y si nos pusiéramos a elegir un objeto que nos representaba, para usted los prismáticos y para mí un fidelísimo sismógrafo en cuyo tambor se registran hasta los más mínimos movimientos u oscilaciones de nuestro tiempo. Yo tengo un artículo escrito, el sismógrafo y el prismático. Fue uno de los ajustes de cuentas más elegantes que se han hecho entre los grandes escritores de nuestro tiempo. Al final, et voilà, así es la cosa. ¿Qué tal esta idea del sismógrafo? Esta recepción de los movimientos de nuestro tiempo. Aquí hay mucho que hablar y todos sabemos, cada uno lo que hace. Pero el registro y un sismógrafo, debo ir terminando, y un sismógrafo importantísimo, indiscutiblemente, es el arte. Es el arte. Esta semana va de filosofía y arte. No me he despistado, iba a llegar ahí. Vaya merodeo, dirán algunos, si venían ansiosos por justificar su... Pero es que como habla francés esta tarde, yo ya... El arte ha jugado siempre
ha acompañado a la experiencia humana. Schelling, en su famoso diálogo Bruno, dice: tenemos el arte para pensar dichterisch, poéticamente, lo que no puede ser pensado científicamente. Acompaña la experiencia, la vida intelectual, alberga, vive de la intuición y la fantasía. La fantasía, decía Kant, tan curioso Kant, ¿verdad? Decía que la fantasía era la hermana pequeña y traviesa de la imaginación. La imaginación prepara los materiales para el concepto. Pero la fantasía es una jardinera, va por el jardín, huele las flores, dice qué bonita, juega. La fantasía es juguetona, es una niña, es Kant, no sé cómo se atreve a poner estos detalles, pero la asocia a una jardinera. La imaginación no, la imaginación recoge los datos de la experiencia y los reúne a través del puente de la imaginación trascendental y lo prepara para el Begriff. Y el Begriff, tal como dice Begreifen en alemán, es como una mano de águila. Coge los datos que la imaginación le pone, lo reúne y lo sustancia. Y se transforman en Begriff, en concepto. Y voilà, es lo que queda de tanta intuición. Quedan cosas fuera. Esto a Rousseau le ponía muy nervioso. Dice, hay cosas que quedan. No, nosotros hemos atravesado el viaje, pero hoy nos afecta de una manera impresionante. El centenario, los 50 años mejor, de la muerte de Picasso. Un día de estos moría. Cézanne ha sido el responsable de todo. Cuando le hacían una pregunta, le decían: esa pregunta es para Cézanne. Cézanne muere el 6, pintando siempre el mismo cuadro, la Sainte Victoire. Muere de un catarro tras una lluvia intempestiva al pie de la Sainte Victoire. Un frío, muere. La gran exposición en el Gran Palais, todos, hay que ver a Rodin haciendo cola para ver a Cézanne en el Gran Palais. Ver a Rodin haciendo cola para ver a Cézanne en el Gran Palais. Joder. Lo cuenta Rilke, que era secretario de Rodin. Impresionante. Era como un ritual de reconocimiento absoluto. Entre junio del 6 y julio del 7, Picasso dará por terminada Le Demoiselles d'Avignon. El arte vive del intersticio imaginativo, de la búsqueda del pequeño gesto. A partir de los años 70 se crea, se valida uno de los teoremas que se pueden considerar como más potentes. Se establece el correlato, la correspondencia entre arte y modernidad. Arte y modernidad. El arte introduce el espacio de la modernidad. Y el templo de esa modernidad pasó a ser el museo.
el mayor historiador del arte del siglo XX ha sido el MoMA. El MoMA crea el discurso sobre el arte. El primer museo que se inaugura en Alemania es el año 56 en Mönchengladbach. Y a la medida, como un espejo del MoMA, con otras obras menos relevantes. Y no tendrá nunca la llamada colección francesa que tiene el MoMA. Crecieron los museos, se multiplicaron los museos. Era el templo de esa modernidad. Yo he sido 8 años vicepresidente del Patronato del Reina. He trabajado mucho ahí. Pero ya no me interesa. Salgo alguna tarde de mi despacho y me asomo un ratito al Pergamón. Veo la puerta de Ishtar y aquellos azules verdes de la puerta de Ishtar, o los dos soldados asirios que están a la izquierda, los ojos de los soldados asirios siempre sin parpadeo. Me impresionan muchísimo. O una maravillosa tepija alfombra. Matisse dijo, el cuadro más bello del mundo es una alfombra persa. Y punto. Matisse. Proust dirá que fue la vista de Delft. La vista de Delft es un gran cuadro. Pero también el Felipe IV de la Free Collection, que está en el Prado ahora. Qué maravilloso ese... esa aparición. El arte ha jugado esos... Nosotros nos hemos educado en una pequeña estafa que ha sido considerar que el arte son las bellas artes. Y hemos dejado fuera, y las bellas artes eran escultura y pintura, ni siquiera arquitectura. Pintura y escultura. Y hemos hecho la historia del arte siguiendo historia. Y ha quedado fuera lo otro. Las veces por la Rue Rivoli, paseando con alguien, con quien fuere, le digo, ¿quieres que veamos, subamos al Museo de Artes Decorativas? Dice, Paco, son artes decorativas. Como diciendo, no. No. ¿Y qué es el arte persa? ¿Qué es una miniatura persa? ¿Por qué en aquel jardín de 12 por 7 está el mundo? Todo el mundo está en un jardín persa. Son artes decorativas. Y la mayor estafa es haber sacado de contexto, de nuestra mirada, la música. Eso es terrible. Por su lenguaje, el más abstracto es el más capaz de experimentación. Y hoy es un hecho absoluto. Ha quedado la música fuera. Achmoni Leja. 1911. Dedicada a su maestro Mahler. Escribe Schönberg, 1911. Luego lo que ocurra. Pero hay un momento de temblor. Temor y temblor, decía Kierkegaard. Temblor en esas artes que van nombrando. Yo estuve en una... Voy a ir terminando, pero perdonad, se me van ocurriendo algunas cosas
Después tenemos una hora de debate. Ah, qué bien, pero termino enseguida. Esto lo hago volando y luego preguntamos, ¿te parece? Claro. Si no os importa. Tenemos tiempo para el café. Pero se me ha olvidado. Va bene. Se me ha olvidado. Se me olvidan tantas cosas. Pero sí, recuerdo ahora. Yo estuve en la comisión, central de la Documenta 9, la que dirigía Jan Hoot. Esto es importante para el debate. Se ponía como problema, han crecido, hoy hay más artistas vivos que en el resto del tiempo de la humanidad juntos. Tantos artistas, es imposible, porque el arte es un business, no os olvidéis de esto. Y claro, ahora llegan estos, ahora llegan los africanos, mañana dicen que los chinos pueden llegar, luego vienen les magiciens de la terre, los magos de la tierra, que hizo nuestros dos amigos franceses, vienen. Hay que poner orden en todo esto. ¿Y cómo se pone orden? Estableciendo un, es la palabra mágica, un canon. El who is who, el quién es quién. Y de todas las tradiciones del arte, una es par excellence. La triunfadora era el arte conceptual americano y nadie lo representaba en aquel momento. A Frances tampoco le convencía la opción, era los que podían en aquel momento funcionar como bandera americana, pues no eran tantos. ¿Quién era Frances? Bruce Nauman, que no convencía mucho a Frances. Bruce tranquilamente no quería asumir esa responsabilidad y dijo, no, yo no, no acepto. Y es por esto que en aquello la solución fue de emergencia y acudieron a un maravilloso artista, pero que no tenía ninguna pretensión intelectual, que era Richter, Gerhard Richter, que vivía en aquel momento en Dresde, y presenta sus 15.000 Polaroids a las que dio el nombre de Atlas. Estos días, esta semana y quizás la próxima, se debata el nombramiento del próximo curator general de la Documenta próxima. Están todos muy, he leído páginas de Design, están todos muy embroncados por la gestión de las últimas dos documentas y sobre todo la última que parecía, dijo en algún momento Bild Zeitung, que parecía una tienda, un bazar de todo a 100. Cruel en la percepción. Están buscando un talibán que se vista de comisario para que vuelva a plantear la cuestión de who is who. Pero el bazar se acabó, ¿comprendes? Mientras tanto, han ocurrido cosas muy lindas. Estoy terminando. Ocurren cosas muy lindas como el premio más reconocido en el mundo del arte es el premio del emperador de Japón. Premio. Tan discretos, sus protocolos. Y a quien, teniendo grandísimos arquitectos, grandísimos cineastas, grandísimos, se lo dan a un artesano que trabaja la porcelana con técnicas del siglo XVII. Una porcelana. Viajes, tres viajes al horno a 1200 grados. Casi como una piel. Conservará sus lacas
maravilloso. Es una magia tener... En algunos casos se personalizan. Yo me quedo en París en el Hotel Odeon. Normalmente en la 223 voy siempre al mismo hotel y a la misma habitación, pero lo digo con discreción, esto no... Abriré la puerta si me llaman, pero allí en la misma calle, enfrente, está el lugar donde se compuso el Ulises de Joyce, enfrente. Y a la izquierda, un viejito chino que cada vez que paso por su acera sale y me dice: «Monsieur, monsieur, il y a de nouveau thé, il y a de nouveau thé». Ha recibido porcelanas de esas maravillosas que las tiene guardadas. Luego las envuelve en papel del Figaro. No, una cosa podría hacerlo usted en papel de seda un poco. ¿No? Le Figaro se très bien parce que ça, le don de force, ça, ça, le protège bien. Entonces yo me quedo así un poquito, enfin, voilà. Le a de nouveau thé. Cuando se abrió la embajada de Berlín, la embajada japonesa en Berlín, el que fue premio emperador de Japón fue el encargado de hacer la vajilla de la embajada. Y yo, que he estado como profesor de Humboldt alguna que otra vez invitado, no tampoco me prodigo en estas cosas, pero observé la calidad de esa. 10 años después ya estaba en el mercado. Ya se podían. Y las nouveau thé eran la vajilla, las tazas de la embajada japonesa. Y voilà. Una porcelana puede ser un momento tan espectacular como... Un día volvamos a New York, vayamos a un lugar maravilloso que es la Cooper. La Cooper Union, en la Plaza Union. Y allí trabaja un señor que se llama John Haydock. Nosotros en la colección Arquilectura le hemos editado un libro de culto que se llama Victims. Haydock. El año 82 se le invita en Valencia a hacer un workshop. Se produce verdadera conmoción. Todos hacer un workshop con Haydock. Y hubo graves problemas de organización. Solo podían asistir 50 personas al espacio de Joan. Y él quiso participar en la selección de los candidatos. Y la base de los candidatos es que tenían que traer un instrumento musical. Digo, pero esto excluía a muchos tímidos. Y dice, pero si yo no toco ni el tambor. Luego, un dibujo escala 1. Imagínate el trombón, pues había que trabajar un poquito más. Y luego una caja de puros vacía. Partagás, Churchill, lo que tú quieras, pero una caja de puros. Él era un fumador muy notable. Parece que reconocía a la familia, a la tribu, a través de sus cajas de Montecristo o de lo que sea, ¿no? Entonces, hay un documento que lo podéis buscar, la cola que llega a la Facultad de Arquitectura, todos ellos con un instrumento, el dibujo en escala 1-1 y la caja de puros vacía. Imagino que era una provocación para ver cómo dibujaba, pero no era necesario. Sí, un dibujo de un instrumento tiene su complejidad. Todos uno a uno podían hacer el dibujo que quieran y todos esperaban el momento de decir, ¿y qué hago yo con la caja de puros? Está vacía. Me encantaría regalársela, pero no debería de estar vacía. ¿Saben para qué era la caja de puros? Durante los días que duró el workshop, cada vez que tenían una idea,
la debían de escribir en un papelito y la guardaban en la caja de puros. Y la última conversación con cada uno de los participantes del workshop era: a ver, la caja, ¿cuántas ideas ha tenido usted? Hola, fantástico, fantástico, fantástico. Aquí han venido sin... Yo no soy Heyduk, por favor. Pero podían haber venido con su caja de puros, pero he visto que Antón tomaba nota en algún momento, mi amigo también, y las otras virtualmente espero que nos acompañen. Y ahora en el coloquio de dentro de 15 minutos podamos seguir hablando. Muchas gracias por vuestra atención.